La planta insolente es el intento de narrar fílmicamente una de las épocas más apasionantes de la historia de Venezuela. Cuando Venezuela se yergue contra las potencias imperiales y tiene conflictos con 6 potencias porque trata de defender su soberanía. Las potencias intentan doblegar a Venezuela cobrándole una deuda pública aumentada artificialmente, aumentada 6 veces más de lo que Venezuela en realidad debía. Venezuela is too important for the world to be left to Venezuelan people. The only obstacle is that we have a madman in the presidential chair, hampering business. But the days of the tyrant Orfeo, he has again all the foreign capital. Of countries of the external debt, England, Germany, Sweden, Holland, Italy, France, and the United States. We already had agreements with our allies for blocking Venezuelan calls with war steamboats as soon as we land there. Es una película de época, ¿verdad? Y entonces hay que respetar totalmente todos los detalles escenográficos, de vestuario, ¿verdad? Hay batallas que tiene miles de momentos en un país que estaba viviendo un momento muy difícil. Que nadie falte a ver esta importante película. Las películas históricas son muy importantes porque conocemos Venezuela a través de ellas. Hay que conocer el pasado para poder conocer realmente el presente y para poder diseñar el futuro. La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria.